Thank you.
Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más. ¡Ey, ey, ey! ¡Chavalada! A otro directo de esto random, ¿vale? A esto de estas cosas locas que hacemos aquí el señor, la imagen comercial de Brummel y yo. Pues aquí estamos, un miércoles más. Ya lo veis en el título. Hoy, amigo el tocinete, va a probar, porque yo no lo he visto. Aquí lo tenéis. ¿Por King Crest o King Crest por Bombo? Pero escucha, lo que diga aquí no es que no me haya visto, lo dice porque siempre lo dejamos líquido. Esto está sin pagar por nadie más allá de mi bolsillo, aviso. Que ya ha habido historias con esto de los revi líquidos. Yo lo he traído porque lo iba a pillar sí o sí, me ha pillado de paso y lo he pillado. Y bueno, también os digo, está sin macerar, no le he echado ni la Nico. Lo voy a probar en directo, tengo aquí el setup, ni le he abierto. Juanjo, ¿ya salen? Me alegro, Juanjo, me alegro un montón, tío, de que empiecen a salir. A ver, esto es como todo. Cuanta más relevancia vayamos teniendo y más asiduos seamos y todo, mejores servidores nos dan. No, no, tal igual, no, no. A nosotros no funciona así la peli. No, nosotros vamos a un poquito al revés que el mundo en ese aspecto. Somos más pringados que nadie, pero bueno, orgullosos de serlo. Saludos, Mal, saludos. Bueno, pues eso, que aquí los tenemos el liquidín. Ahora lo cataré, os enseño el setup en directo para que veáis que no hay trampa ni cartón. Oler huele muy bien, las cosas como son. Es decir, voy las cosas. Oler huele muy bien. Huele a Don Juan, a un rollo Don Juan bueno, mejor de los últimamente catados, y con un toque. No sabría qué decir, pero huele a Don Juan con un toque dulce. Huele a un toque de bollo recién horneado un día 26 de marzo de una primavera esplendorosa, en una casa de campo con harina integral y leche de vacas Milka, ¿sabes? Suizas. A eso huele, ¿sabes? Huele bien, tío, ya está. O sea, yo no hago echar movidas. Yo he dicho lo que me huele. Sí que es verdad que me huele a un Don Juan más real que los que había olido últimamente y un poquito más dulce, pero no le cataba, lo cato. A ver, gracioso, la cosa es graciosa, la verdad. Hay cosas muy graciosas en la vida. Y luego, entre otras, está la que se habla esta tarde por WhatsApp. Pero bueno. Cosas graciosas ahí, in the life. Bueno, ya empieza el niño. Si este se pone tonto, no se le puede dejar sin dormir más allá de las 10 de la noche. Ya probé el Ursa Multikit, que me puede decir qué tan bueno es. Ya, como cambia de tema. No, que estoy leyendo el chat. O sea, no voy a, ni voy a cambiar ni voy a entrar. ¿Alguien probó el Ursa Multikit? Eso yo no sé ni qué es. El Grus con modo Draz-X. Ah, vale. Ya está, Calan, ya le baja el volumen. A ver, habla un poquito. Bueno, pues eso. Vamos a catar esto. Yo os iré diciendo. Setup limpito. Joder, es que ahora que tengo cámara da gusto enseñarlo, ¿eh? Mira, dice, tú sí que hueles a... En Sva is in the house. Y listo. Vamos a echar ni trampa ni cartón. Vamos a echar la movida esta, a ver a qué sabe. Está sin Nico, eso ya os lo digo. Pero es que no le voy a echar a Nico y a probarlo. Lo dejaré macerar. Un abrazo, Germán. Un abrazo, Germán. Mira, ya sabéis, el que quiera un Aston Martin 1, pues que hable con Germán. Sí. Que están muy cotizados, amiguitos. De aquí a nada, a precio de los Syfy de segunda mano, ¿eh? Poco a poco. El Syfy pegó mucho, tío, pero luego como que la gente... Bueno, como siempre con todo lo del vapeo, pero este en concreto es uno de los que pegaba que parecía que, ojo, que se viene. Joder, la puta tórica esta, macho, siempre igual. La tengo mordida y como soy un rácano, tengo ahí para cambiar tóricas de estas, por no sé si 5 o 6. Como soy medio subnormal, digo, va, la voy apurando. ¿Medio? La voy a quitar, ya tengo el culo. ¿Medio? No, tío, pero me da asco. No, adiós. Que si la pregunta era solo medio, ya está. Sí, era medio solo.
Vamos a... Ahora ya cierra bien. Vamos a ponerle una batería. No y tanto vamos a que me, hoy me, no tanto que hoy me llegó otro. Y por cierto, chicos, hoy ha molado porque cuadra y el sorteo que tenemos es lo que voy a catar. Así que bueno, desde aquí damos las gracias a Sapo por el sorteito, que sorteamos un botecito como este de 120 y sus dos nicoquiles. Que esto sé que al que le toque le va a hacer ilusión porque solo por probarlo gratis, con el hype que tiene, es un pero buen sorteo. Ya solamente por probarlo por la Jeroma, tío. Creo que no, Vini, puedo, Brut. Sí, a ver, el cacharrito este que está diciendo el Ursa Kit es el Bruce, pero que el cabezal se quita y se pone y se puede poner una cápsula. ¿Qué tan bueno es? Pues como cualquier cosa de los Dave. Las resistencias comerciales normalicas no dan para tirar mucho. Yo no lo he probado, pero el Orion este que sacaron ya de resistencias gordas y tal, que al final es lo mismo, pues ni bien ni mal. En ese sentido, aunque me joda de decirlo, va mejor los draft, bajo mi punto de vista, porque el Ursa es un ladrillaco de manual. Un draft X es bastante malo. Yo no digo, no digo nada y lo digo todo. Voy yo, hoy te toca el sorteo, ¿en serio? Ya lo tienes, Fishman, ya te has saltado. Buenas, Gabriel. Muy buenas. Pues yo, la gente, no sé, yo creo que lo de... O sea, en el mundo europeo también ya se ha popularizado la crítica por crítica. Por qué guay soy, estoy criticando lo nuevo, pero esto sabe a puto Don Juan, ¿eh? O sea, está muy bueno. O sea, y que sabe... cambia bien que lo fabrique Bombo a que lo fabrique los ratillas de Francia. Pues yo voy a decir una cosa. Yo no tengo ese paladar para lo del toque de Aldonza, que era que no sé qué. Soy bastante simple. Eso sí os digo. Este le voy a consumir bastante y le voy a saber bastante. Espera. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Esto es como los abogados. ¿Podríamos decir que está entre un Don Juan Tabaco y un Don Juan Reserva, ahí jugando en el término medio? Con un toquecillo de tabaco, pero cremosete. Así de ese palo. Sí, pero no, a mí me sabe a un Don Juan de verdad, de lo que era antes. O sea, yo creo que con esto, para mi paladar, lo que han hecho es sacar el Don Juan de verdad. El antiguo. Sí, es que esto es lo más parecido al Don Juan antiguo que he probado yo. O sea, está brutal, a mí me gusta mucho, está muy bueno. Me gustaría probar. También os digo una cosa, todo lo que está sabiendo suave. No creo que nadie... consumidor de a pie, ojo, revisores no sé desde cuándo lo tienen, lo haya probado macerado. Yo lo estoy probando sin Nico. Esto con Nico, en cuanto coja un 1% de cuerpo, que lo cogen todos los líquidos, o sea, ese mínimo lo va a coger seguro, luego a lo mejor potencia más o menos, dependiendo del líquido, pero este con un mes de maceración va a ser una burrada de líquido, ¿eh? Muchas gracias, Sonia, por ese pedazo de Prime, apoyando a la carria. Muchísimas gracias, Sonia. Yo creo que a mí me parece increíble. A mí me gustaría probar un Don Juan de la remesa que está sacando Bombo, ¿vale? Eso aparte. Va a sacar Bombo, que no sé si habrá salido ya. Me gustaría probar Don Juan de la remesa de Bombo. El Don Juan Reserva, el de toda la vida del señor, ¿vale? Porque yo sí tengo buen recuerdo del Don Juan antes, el pre-TPD. Me empalagaba y tal, pero estaba, hay que reconocer que estaba muy, muy bueno cuando venía con Turico y tal, los botes de 145 euros. Yo te digo una cosa, Tapi. Lo que me estás definiendo tú, es a lo que me sabe a mí esto. Y ojo que está sin Nico, se nota un pelín suave, pero no es que esté suave de aroma, sino que a mí cualquier líquido sin Nico como que me le falta un pelín de cuerpo. ¿Vale? Pero de no eso. Espera, déjame romper una lanza en favor. Bombo pues será una marca que tiene una política de no sacar formatos grandes, de precios un poquito más elevados. Vale, pero es un fabricante que en el tema de escatimar aroma, por ahí no van los tiros. Y me da a mí que es lo que le hacía falta a King Crest. Me da la sensación que el Don Juan va a recuperar el antiguo esplendor. Creo yo que ha sido una gran alianza que Bombo sea el fabricante de King Crest en Europa. Pues yo creo que Juan Aldonza este van a recuperar. Luego aparte, luego amén de la colaboración Don Juan Aldonza, pero en general Don Juan fabricado por King Crest creo que va a volver a recuperar los niveles que tenía de calidad
antes de que la famosa TPD se lo llevara por delante. Y tampoco es que escatima su claro. O sea, bueno, es un mal que tenemos ahí de momento, que está ahí, y hay marcas que están trabajando en reformular, otras que no. De todas formas, hay que tener una cosa. No todos los líquidos que manchan llevan sucralosa, que hay más sí. cosas que manchan. Y lo, ¿vale? Sí, hay muchos aromas que manchan por el mero aroma y no tiene nada que ver, simplemente que son guapos. Hay vainillas que manchan. Y que manchan de más sucralosa. Sí, sí, te hacen sí. unas costras que flipas. Y frutales que te hacen unas costras que se te va la olla. Ya, también te digo, yo no sé cómo estará este de sucralosa o no. Hay algunos de bombo que sí que es verdad que se nota que llevan bastante, pero qué casualidad que esos que se nota tanto suelen ser los antiguillos. En plan, yo los nuevos no los he visto. Los Golden Era yo no les veo que lleven sucralosa. No. Y sin embargo, el Crema Santa, que es el último de la gama antigua, para una boda. Está cojonudo, pero para una boda. O sea, te deja las resistencias machacadas. Está brutal. Sí. No, y será sucralosa o será alguna vainilla que lleve o será algún cacao, alguna historia, tío. Es un planteo lo que mancha. Está brutal ese líquido, pero es eso. Los colorantes también manchan. Los de la Yaya llevan para una boda Crema Santa. No sé yo si lo llevará o no. No lo sé. El de la Yaya de chocolate pinta la resis a rodillo. ¿Qué dice, Buki? No tienes ni idea. Es pintar por inversión en bote. Te lo digo así. O sea, no es pintar a rodillo, es inversión en bote. Yo he revisado mis líquidos preferidos. O sea, como cuando mojas, como cuando tienes un tarro de salsa y mojas lo que sea, así en salsa lo sumerges y lo sacas, así es como mancha. Mira, los de la Yaya tenían que venir con un par de resis pegadas en el bote. A mí es que los de la Yaya, aunque están muy buenos, me pasa como con el Don Juan antiguo, pero multiplicado por 20. Me empalagan lo más grande. Pero lo más grande, no puedo. Para un ratito, el de chocolate con avellana, el de helado de chocolate con avellana, está que flipas. Tú, pues este lo voy a dejar 15 ditas. Pero 10 jaladas. O sea. Pero como este bueno, va a ser una triunfada loca. Porque, vamos, así sin nicotina, ya me ha molado un huevo. Va a ser una triunfada loca. Va a mejorar. Normalmente es raro que un líquido al meterle la nicotina empeore. Suele ser al revés. A ver, si empeora ya metiéndole la nicotina, puff, háztelo mirar, porque ¿sabes? El Borona, os digo una cosa, igual que os dije, a mí no me convencía mucho sin nico. Pues con nico estaba bueno, el hijo puta, ¿eh? Te estoy diciendo, vapeé como medio bote. Con la nico así echada una semana y tal, lo dejé aparcado, lo cogí casi al mes y estaba eso que flipabas. Estaba increíble. Muy bueno. Lo más parecido a un Don Juan pre-TPD que me echaba la cara, Muy bueno, muy bueno. Los a mí está gustando. Los fríos, las cremas y algunos frutos secos, tabaquile. Dice por aquí un tal Chuna, que no sé quién es. Debe de ser nuevo. Como no tiene la estrellita. ¿Qué pasa, Chuna? Los chocolates, los fríos, las cremas, algún fruto seco, tabaquile. Pero Chuna, tío, el Oni que todo el mundo decía que reventaba resis, vamos, revienta resis un tercio que la mayoría de líquidos. Sí, Beini, a ver, los aromas de bombo son flojos en ese sentido, los aromas de alquimia los que compramos, sí. Pero también ellos exigen un mínimo de potencia. También voy a decir, bombo últimamente, a mí de la gama, pero es que también van gustos, porque hay mucha gente que le están flipando. A mí de la gama New Era esa, se salvan dos. El Nirvana le doy un 6 y el Vulcania sí le doy buena nota. Sí. El Borona. El Borona. El Vulcania es un tabaco... Lo que iba a decir, tío, es que lo están haciendo guay porque en esa gama ha habido mucho líquido. Joder, yo aquí a la Florita le he dado por todos lados. Pero es que te metes y la gente lo trilla, ¿eh? La gente va a pegar Florita bien. Muchas gracias, Escables, por ese pedazo de Prime apoyando a la Alcarria. Muchas gracias. Se agradece mucho el apoyo, chicos. Pero luego, por ejemplo, han hecho cosas para otras personas, como el líquido de Jatostro, que Jatostro lo dijo aquí, no se escondió, que lo fabricaba Bombo. Los de Mondo son un puto espectáculo, ¿eh? Ojo, el chocolate waffle ese es para llorar. Podemos seguir los de... El de Porco Último, que está muy bueno. A mí, por lo menos, me gusta mucho. Está bueno. El TMF lo hace Bombo. Y seguro que fabrican para más. Creo...
Creo, dame un segundo, voy a mirar. A ver. Para mí, últimamente lo que está haciendo le está saliendo bien, oye. Y este lo han sacado a un precio de puta madre, ¿eh? El King Crest Don Juan Aldonza, ojito, ¿eh? Que lo La han ha sacado el sacado. precio de. Porque realmente es un líquido que es de Don Juan. Esto King Crest. Si aquí Bueno, tienes a para ver. Bumbo. A ver, también te Sí, digo, pero. si lo han sacado a este precio porque Bombo habrá querido, también te lo digo. O sea, eso ya no vamos. No, a cada uno lo que es suyo, que los otros un poco más caritos, sí. Que este lo ha hecho Bombo y lo podía haber sacado 2 pavos más caro perfectamente, los igual que los otros, seguro que también. Y no lo ha hecho, Ya, oye. Lo que es pero tú suyo. te crees que, vale, si Bombo no hubiera querido, no, pero tampoco si hubiera querido quien quiere venderlo más caro, no se hace y punto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ya, pero que Al no hay que final es un ten entrar. con ten. Yo creo que Bombo en este aspecto lo ha hecho muy bien y hay que lavarles el gusto, a cada uno lo que es suyo. O sea, si nos mola el precio que ha puesto ahora, no hay que decir ya, pero es que ha sido King Crest, no ha sido Bombo, no. Lo han ¿Puede Bombo ser hecho. uno de los mejores fabricantes de España en líquidos? Para mí puede estar en el top 3 tranquilamente. No te A voy a ver. decir el mejor, pero está ahí arriba. O sea, está Ojo, a arriba ver. seguro. En cuanto a fabricante de como fábrica, está en el top 3 fijo, ¿vale? Luego, que las mejores recetas hayan salido de su mano, yo ya no sé si estaría en un top 3 o un top 5. Hay No, muchos yo buenos artistas. hablo como fabricante. Como Como fábrica, fabricante. yo aseguraría hasta que está en el top 2. Con eso te digo todo. Como No sé, fábrica, yo te en el top diría 2, seguro. que entre sí, top 3, top 2, está ahí, está muy arriba. Está ahí muy arriba. Fabricante, Hortiz está en el top. Pero vamos, La también. calidad es indiscutible. Y curran muy bien, o sea, curran muy bien. Es decir, todos los botes, no como otras marcas, todos los botes llevan esto aquí detrás, que yo lo agradezco y son 100% originales. Llevan el gorilita, que es. Monete. Claro, Bueno, este no es de Bombo, ¿eh? y llevan todos los botes, son chubis originales, que no es lo mismo que otros botes que salen más baratos. A mí me gusta mucho más la tapa de arriba. En plan, esta, la de los chubis originales, me gusta esta, no me gusta la que tiene, no la que no lleva capuchón, la otra que va como a ras, esa no me gusta Sí. nada, y se sale el líquido porque la pipeta es forma cónica, entonces se te sale y se te esparrama por aquí encima. A mí son detalles tontos, pero que no son tan tontos. Es decir, cuando estás vapeando y se te caen las gotas al rellenar la botella, te acuerdas de todo. Entonces, Y bueno, dice por aquí pues. Fitban, está el del líquido de huevo y luego bombo. El del líquido de huevo, voy a investigar más sobre ese y le haré un directo, otro día en directo hablaré de ello cuando le pasen más meses. Yo no sé, yo voto más por la idea que habéis dicho vosotros que por otra. Es decir, que la gente a los 3 meses dice que está brutal, hay que probarlo. Yo ya lo he probado al mes y me parece un buen líquido. Sí, sale por 18 euros y habría consumido algún bote porque el Custard está brutal, pero a 40 ni de flash. De momento, oye, pero vamos, que no creo yo. No voy a hablar porque como no han pasado los 3 meses tampoco me voy a calentar el hocico, pero que si tuviera que apostar, apostaba que no, ¿eh? Mira, dice Beini, manda el bote de huevo a Lourdes a ver si ocurre el milagro. Es como los otros Hayen, ¿qué van a decir después de gastarse 40 palomos en un líquido? Bueno. Pues yo te digo una cosa, yo me gasto 40 palomos en un líquido y es una puta mierda y lo digo, es una puta mierda, o es muy mediocre, Pero sí, o está bueno y no los merece. O sea, quiero decir. yo lo dije aquí en directo el día que abrí el bote. Está bueno, pero no para 40 bolos con un mes. Y luego lo de los Atos, hay gente que lo hace así, caliwat, y yo personalmente, los Atos Hayen que me veis, los pago con gusto porque me gustan. Los que no me gustan, tal vez puedo decir todo lo que ha pasado por Pero mis porque, manos y se ha ido. claro, O y sea, además, que yo ¿no? he tenido Y porque bastantes, muchas pero veces vamos. tú has tenido la suerte y la oportunidad de antes de comprarte un cacharro, haberlo probado a conciencia. Porque si conoces a alguien que te lo ha podido prestar unos días, por mil historias. Con lo cual, al final, muchas veces lo que tú te has comprado ha sido porque única y exclusivamente ya lo habías probado, sabías perfectamente cómo funcionaba, que te triunfaba más que los chichos, y dices, pues ya que a la que pum, lo encuentro, lo pillo. Claro, pero Sin y es más. eso. Luego ha habido muchos cacharros Hayen que han pasado y se han pirado, y también lo sabes. O sea, muchos. Y que algunos los he sacado aquí, bueno, casi todos los habréis visto, algunos no, pero oye. Lo del S, luego si es que hay mucho gañán por ahí que lo intenta justificar para luego venderlo a RRG, pero bueno, yo no lo hago así. No, más que nada porque las papas, más que revalorizar, devalúan de toda la vida de Dios.
De hecho, yo cuando han salido Jaén de casa, puedo decir que el 70% han salido en cambios. Ni vendidos habrá un 30% como mucho. Y casi nunca RRP, Dani. No, yo siempre por debajo, porque yo los compro por debajo, las cosas como son. Entonces yo no lo vendo. Yo si lo uso 2 días, lo suelo vender a lo mismo que me ha costado, si han sido 2 días de verdad. Porque lo suelo comprar bastante por debajo de RRP. Yo cosas usadas, a las cosas usadas del precio original mínimo hay que quitarle un 30%. O sea, así de claro, porque tú me puedes decir que lo has usado un día y lo puedes haber usado 15 o 20 a full. O sea. Fallen en lo que a uno le gusta, no lo que diga la gente, efectivamente. No, no, tampoco es eso. A ver, sí y Fallen no. es Sí, algo, no. algo con. No, Fallen es algo con acabado. A ver, Fallen, acabados de alta calidad. Ya Eso está, es. no nos hagamos Es pajas. decir, el problema, que es a lo que viene a decir Juanjo, que yo le doy toda la razón, es que en el vapeo se Sí. asocia Hayen con alto rendimiento. Y eso a la vista está con Atos como el Aston, con Atos como el del Mono. El del Mono, al que le mola el rendimiento, los acabados están fenómenos. El Es verdad. Pioneer, VP lo hace mucho, por ejemplo, que lo hemos dicho mucho en el canal, VP pero. es Hayen realmente. Claro, pero Son a eso se. acabados y materiales de alta calidad. Acompañados de un rendimiento excepcional. Es decir, que no hay Efectivamente, de otro buen ato que rendimiento. digas, me da el mismo rendimiento, te lo dará parecido, pero el ato está bien hecho y no es una fusilada. De todas maneras, lo de Hayen de verdad, va, pero es que luego es todo lo de siempre. Una cosa es a lo que se lo llamamos en el vapeo y otra cosa es lo que de verdad significaría. Y aún así lo que está diciendo Buki, realmente Hayen es materiales de alta calidad, o sea, que el rendimiento se puede dejar aparcado en ese sentido. Porque tú puedes tener un Hayen y que el rendimiento se. O sea, yo puedo hacer un ato con los mejores, yo que sé, un ato con base de titanio, tornillos de adamantium, drip de ultem de primera fundida, moldeado por 7 tíos con Sí, cinceles de oro. pero que no Y es que el. luego el ato sea una putísima mierda. A ver, si estoy de acuerdo con Buki, que la definición es el mejor material, pero el mejor material de la mejor forma tratada, Buki, porque Moth en España de Delrin, doy una patada y salen 500, y para mí los 500 no son Hayen. Ya, pero una Así de cosa te digo, claro. Dani. El material, vale, el material es el mismo que Dani, lo que espera, dice espera, Buki, espera. pero el acabado no tiene nada que Frena, ver. frena, frena. ¿Pero el Delrin es Hayen? ¿Es un material Hayen o es un plástico? Un buen plástico. No, no, a ver, para mí es que el concepto de Hayen en Ja, el vapeo está claro. distorsionado. Hayen a lo mejor es un Delrin, eso sí, con un grabado impecable, con un tintado perfecto, con un lacado que sea Con Jesucristo, un el chorreador que se te láser. va la olla, Pero un etc. mod de Delrin no es Hayen, es plástico. Sin. Efectivamente. Ojo. Ahora me dice, no, es que este tío graba de la hostia, ni un quemado, ni una línea fuera de su sitio, las curvas perfectas. Chorreado, lijado, pintado. O sea, tintado. Tal, pim, pam, pum, bocadillo de atún. Dices, vale, ahora ya es plástico, pero es Hayen, porque está muy bien tratado y los acabados son impolutos. Eso es lo que yo quiero decir, Tapi. Es decir, que del primer material que han usado 500, solo, por poner un ejemplo, 10, que no, no los he contado, estoy dando números, es un ejemplo. Solo 10 han llegado a terminar ese material con unas determinadas características, tanto estéticas como de comodidad en manos, etc. Ahora se lleva el hashtag. La madre que os parió. Pero bueno, en el vapeo cada uno llamamos Hayen a una cosa. Y yo soy el primero que lo usa mal, ¿eh? Ojo, yo soy el primero que no habla Sí, de Hayen. Yo lo al final conozco. Hayen se asocia, al final Hayen se asocia más A precio, en el a 90% de los precio. casos a precio. Y bueno, yo no lo hago así, pero la forma de la que yo lo uso tampoco es correcta. Ojo. Ya, efectivamente. Al Ya, final, yo lo parece que si uso no a mi vale, al forma. final parece que si no vale 3 cifras no Hayen. Y eso me da mucha rabia, sinceramente. Bueno, el Pioneer a mí me sigue pareciendo Hayen, lo he dicho aquí 20 veces y lo diré otras 500 Sí, si no Dani, vale tres Dani. cifras. Y el precisio. Se podía meter en el mismo saco. Sí, pero sí que es verdad que a nivel mecanizados, los del Pioneer se nota un huevo, ¿eh? Vale. Eso sí. Y vale, estamos hablando de la misma horquilla de precios, 2 pavos arriba, 2 abajo. Sí, al final estamos hablando incluso. Bueno, ¿ves? Un Aston, por ejemplo, no tiene detallitos que no me parecen Hayen. El Aston. A nivel, hablamos de acabados, materiales, hay cositas que no me parecen tan Hayen.
Esos tornillos chiquitujos, ojo, las cabezas que son así un poco más justeras. Pero no se pasa. No. Me parece un ato bien acabado. Está muy bien hecho, está bien acabado, pero no me parece que tenga esos detalles especiales, esas tóricas un poco chusteras, que algunos vienen con buena tórica, otros hay que ponerle silillo. Son gilipolleces, pero eso para mí sí que marca la diferencia entre un Hayen o no. Ya, pero entonces... Me parece más Hayen. Un tío que se le pille... Mira, entonces... Me parece... Pero Dani, espera. Pilla la tórica. Misma franja de precios. Misma franja de precios. Me parece más Hayen el TMF22 Dual que el Aston. Y ojo, a nivel rendimiento me gusta más el Aston, ¿eh? Cuidado. ¿Me entiendes ya por dónde voy? Sí, pero yo, por ejemplo, ahí, ves, yo qué sé, son opiniones. Yo discrepo en eso. Y no hablo de mi Aston, hablo del Aston de serie. Que luego alguno me dirá, hijo de puta, lo que tienes en la... ¿Me entienden, no? ¿Por dónde voy? Fishbang, porque... No sé lo que acabaré teniendo de VP. ¿Sabes lo que pasa? Que no va. O sea, en plan, iba a pillarlo todo, tal y igual, pero es que al final luego me pasa lo de siempre, tío. Tengo datos parados y toda la historia. Voy a pillar las cosas que sé que de verdad me va a rentar usarlas mazo. Y en tema datos, ahora mismo es que tengo lo que quiero. Es decir, no quiero datos que no tenga. Rojao. No, pero no me va a gastar la pasta para tenerlo como tengo pero en el está, mono, que me gusta y pero, se queda pero en está, el armario. Pero está grabado. Sí, pero a lo mejor me pega un flux, llega, pillo un mod nuevo, no tengo ato y digo, bueno, pues este ato, pero que pero no voy a... ¿Qué mod te vas a pillar? Si todos sabemos, te vas a pillar un mod y te hace falta un ato para encima. Sí, pero tengo, por ejemplo, parado hasta que... Ah, por cierto, mira, aprovechando esto sí que lo voy a decir. La semana que viene, el lunes, voy a hacer un directo de orgánicos con Serto. Y vais a poder hacer movidas con lo de elegir cosas, que os mola tanto, ¿vale? Con lo de elegir y putearme que os gusta tanto, pues lo vais a poder hacer la semana que viene. Os explicaré el formato en directo, pero vamos, ya lo conocéis más o menos. Hablando de lo de... Lo he dicho por algo que iba a decir de lo que tú has dicho. Ah, sí, por ejemplo, que es algo que iba. Tengo el... que me flipa, pero por no andar cambiando los drift, tío, no le estoy usando. ¿Cómo se llama el Typhoon, tío? El BTD. El BTD ese, eso, el BTD. Y, por ejemplo, hasta la semana que viene que hagamos esto y Serto me aguarda un drift que había guapísimo, que además es de los que necesita ese ato, que la parte que entra en el ato y lleva la histórica sea muy bajita. Y, por ejemplo, no lo estaba usando, o sea, y lo tengo parado. Pues al final hay que también mirar un poco eso. Sin Nico lo has probado. Sí, lo ha probado sin Nico y al revés. Dice que está cojonudo, que va bien de aroma, va intensito, como tiene sí, que ser. Sí, Diego. Mira, sin Nico a mí me ha sabido al Don Juan Pre-TPD. Es lo más parecido que he probado. No puedo decir que sea exacto. Espera. Porque llevo sin vapear Don Juan Pre-TPD. Dani, una pregunta. ¿El BTD lleva Drip 510? Sí. Es que está en Esvapor, Cali. Sí, en Esvapor, pero mira, te voy a pasar, no son baratos, es la historia, pero bueno, yo te los paso porque son muy buenos. ¡Hombre, Cheto! Buena, Cheto, y además, Caliwar, es que había pasado, me ha dicho Serto que los iba a reponer, no sé si los reponía esta semana o que le iban a llegar, son los de Black Star, mira este. Por ejemplo, el que he pillado yo, si no me equivoco, es el Fedor V2. No llevan una tórica solo, pero el acoplamiento es reducido, es decir, viene con las características. Es esa marca. Está buscándole el golpe, Cheto. Por cierto, mañana hablamos. Cheto, escucha, no, ni se te ocurra, tío. O sea, a ver, yo qué sé, si te lo regalan, pruébalo, pero yo no pagaría ni 10 pavos. Es decir, de sabor espectacular, pero el golpe, pues no sé, se lo dejaron en la fábrica. En busca y captura está el sabor. Eso sí, no, el golpe. El sabor va muy bien. Eso, el golpe, perdón, el golpe. Cheto, si te sale muy, muy barato y de verdad lo quieres para lo que es probar líquidos, no para vapear todo el día porque te va a faltar el golpe, a mí de sabor me encantó, pero el golpe, se me quedaba muy descafeinado.
No lo sé, Calde, eso te digo yo que son muy chiquititos, ¿vale? Pero ya no te sé decir medidas. Pero escucha, Cali, pero esto, Cali, esto es fácil. Como yo tengo el Nova, pues cuando le llegue y le vea, lo catamos. Y te mandamos hasta una foto a ver si sobresale. Yo creo que te va a valer, ¿eh? Si no, espérate, de esa marca hay otros, ¿vale? Black Star. Había otro incluso más chiquitito, creo. Yo es que pillé el Fedor porque le quería hacer un... Bueno, que pillaré el Fedor y el Mum, seguramente. El Mum tiene también muy buena pinta, pero se ve un poquito... Pero eso es muy alto, ¿no? Para un RDA, ¿no? Ya, pero es que me molan así en el lato ese, tío. Por eso lo quiero a poste y quiero ese. Ah. Sí, en ese RDA, tío... Pero yo le veo más, yo lo veo mejor quizás el Mum, tío. Es que el Fedor lo veo más estrechito que la leche. Sí, pero es que le he probado todos los drifts que tenía por casa y me han molado más en ese estilo. No sé, bonito no va a quedar, pues va a quedar muy largo, pero mola mucho, tío. El tipo de cala que te da con ese tipo de... con ese formato de drift, me encantó. Vale, Cheto, pues ya lo verás. A mí no me daba golpe, ¿eh? También es verdad que yo normalmente pido más golpe de lo habitual, pero bueno, a mí no espera, me daba. Cali, son dos tóricas. La de abajo son espejo, tío. El Moon lleva dos tóricas, no lleva tres. Son todos de dos tóricas. Todos los que tienen que ser todo de Black Star, juraría yo. Si no me equivoco mucho, son todos de dos tóricas. Compro Sancho, suma y sigue. Lo cambio por fotos de Olifo. qué genio. No me gasto eso en un drip, por muy chulo que esté. Dependiendo, a ver, yo por uno de plástico, no, os voy a ser sincero. Por un drip, a lo mejor de acero, alguna cosa así muy flumi o tal, pues a lo mejor me lo pensaba, pero por uno de acero, yo personalmente, yo no. Pero eso ya es cuestión de gustos. Yo para eso ya sabéis que voy a tiro hecho. O sea, si me mola y tengo buen feedback de ciertos... Hay otros que no han llegado a España, que los he enseñado aquí, que vienen con unos acoples enroscables, que si llegaran a España los pillaba, macho. Que se les cambia la parte de arriba, son la leche, tío. ¿Cómo se llama? Empezaba por Calamarca, tío. Creo que son gabachos o italianos. Y estaban fenómenos. Los veo muy estrechos. Yo los veo muy estrechos también, pero Dani dice que le mola así. Para ese ato no le voy a quitar la ilusión. Yo hablo para ese ato en concreto. Mira, en los Haku pues llevo el original de Haku, que es bien anchote, ¿vale? O sea, yo hablo para ese ato en concreto y como me gusta a mí, es algo un poco personal. Mira, dice Hortiz que los gentleman, la gente que se repeina, pues sí, le va con esos drip. La gente con clase, con bata y eso sí. Pues yo, ya sabes que vapeo con lo que me mola, tío. O sea, me han molado esos drips porque sí que sé que la medida le queda bien al BTD y ahí va tiro hecho. A mí los drips de acero sí me gustan. Pues el del SU, por ejemplo, el de acero que queda precioso. La calada es tremendo truñazo porque se hace súper incómodo. Y con este, que es más feo que pegar a un padre, pues mira que la mejor calada que le saco yo. Y con el otro, nada. Es decir, con el de acero sí va bien, pero... Los de acero no dan sabor. Cuando no es acero es cuando empieza a dar sabor a chupar una moneda. No, Cheto, no. No pasa, no pa. A ver, eso pasa con algunos sí y con otros no. Con los que son medianamente decentes, que son casi todos, no pasa, ¿eh? A mí no me ha pasado. O sea, no es eso. Es la sensación. ¿A poco que te cueste cuatro pavos un drip de acero en China, quiero decirte? Ya es de acero, no es de latón pintado, ni de latón niquelado, ni hostias. ¿A qué, Salva? ¿A qué? ¿Algún golpecito? ¿A qué? Los de acero. Yo es que en el coche tengo sitio para el mozo. Yo o sea, también. El Corolla tiene un huequecito así, justo detrás de la palanca. Y la maneta, donde tiras de la puerta para cerrar. Sí. En el Corolla no es un hueco, es
el cuadradito, que también lo puedes dejar así, perfecto. O sea, yo que soy zurdo me viene de locos. Yo ese no lo tengo, yo tengo el justo el de detrás de la palanca, que se va. Yo es que tengo dos. Bastante guay. Yo es que tengo dos. Y en el 500 le pasa igual, lo de la puerta también es como un cajoncito donde tiras y va perfecto, sí, para el mod. Confirmado por Celta ahora mismo, que me acaba de confirmar. El lunes a las 10 hacemos directillo para que preguntéis las cositas también de los orgánicos y me ayudéis con la cesta de la compra de orgánicos. Yo tuve uno y sabía pila, ya lo tengo por ahí. Es que yo que sé, depende también. Yo que sé, depende mucho del metal que sea, cómo esté acabado y todo. Todos los leggings, apunta ya. Pues mira, te voy a decir cuál me pica la... Bueno, este le voy a comprar porque este le quiero probar y soy así de cabezón y lo pillaré, aparte de los que digamos, ¿vale? Porque este sí que me apetecía bastante. Mira, este le voy a probar sí o sí por la descripción, ¿eh? Solamente por una cosa que aquí todos sabéis, que como lleva pistacho en la descripción, yo lo tengo que catar. Es así. O sea, ese le voy a pillar por el hecho de que lleva pistacho. Y me apetece probar el pistacho con orgánicos. Para el tapio valdría. Cheto, bueno, estoy esperando a que llegue la puñetera plata, Cheto. Yo cuando esté la plata ya tiro para adelante. Sí, 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 Fishban. Sí, sí, si metes el Krusty Lemon también entra el otro. Venga, entremos en jardines, amigos. Yo pido un legend, si quieres hablamos. ¿Cuál plato, has pillado? Plato o plum. ¿Qué, legend? A ver. No te estoy... Sí, 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 salva, sí, es el que pasaba antes, he pasado el link. Buki. Es el que voy a pillar. Buki, no, tranquilo, que es muy difícil, peso mucho para que me eche. No, esto, si quisiéramos otro tipo de cosas que diferentes a las que queremos, que disfrutar con vosotros, sería todo muy correcto. Otro asunto, pero... Yo tengo otro, el Malchinga, y un colega se ha pillado este. Acá el Ben Norton, California, lleva pistachos, está muy bueno. A ver, yo no sé qué ha dicho... Es que lo... Hortiz, jaja, el de vainilla. Ya sabes, 6 meses. Yo pillo un Legend, si quieres hablamos. Legend de vainilla, vamos a ver cuál es ese. Que tío, yo estoy perdido en este mundillo. Soy un pequeño pipiolín. ¡Ah! Que has pillado el de The Gentleman Club, el de la botella guapa. ¡Qué pájaro, chaval! ¿Cuál has pillado? ¿El Turkish Sugar? ¡Qué pajarraco! Gente que sabe, ¿no? Como tú. A mí el Babe Me ese no me ha molado, pero el Babe Me Brown me está flipando. Pero si luego no decís que van tan bajitos de aroma, dejar de lloriquear, hombre. Ben Norton, California, de pistacho está muy bueno. Por de Ben Norton probé uno que lo enseñé aquí, que le mezclaba con el café de Invicto, tío. El Oregón. Ese. ¡Oh, qué bueno está ese líquido, tío! ¡Qué salvajada! Pues me lo apunto, Colo. Tengo ahora muchos apuntados. De verdad que cuando os digo me lo apunto es real, ¿eh? Tapi lo sabe, que luego tengo ahí la listilla de los que quiero. Me la apuntaré, pero ese ya se queda un poco retrasado. 25 euros, 100 milis. Muy bien, pero hay líquidos... ¿Cómo se dice? Joder, el Barrix estamos pagando 22 pavos por 100 milis. O sea que 25 euros, 100 milis. Si es algo así como pintan esos, que no lo he probado. A ver, no es para vapeo diario. Estamos hablando de lo que es. Esto es como todo, no se puede beber whisky de 300 pavos la botella diario. Pues es lo mismo. A ver, Hortiz, el Virginia Cream. 15, 15, 200, Joe's manda.
Bueno, y si nos ponemos así 25-450, los de Monster Club. Sí, pero si al final lo bueno que hay ahora chicos, lo bueno que hay es que hay para todo el santo mundo. O sea, hay Que para si una todo. persona, que si una persona no quiere hacer alquimia, se puede permitir el lujo de vapear líquido comercial Por todo el mes. ejemplo, que alguien quiere irse un poco más tal, pues hay líquidos de 60 a 13 pavis que están Espera, brutales. espera. En Vaporia 18 los Monster Club, la madre que os parió. ¿Cómo estáis ahí a la que salta, eh? Tenemos aquí, ¿cómo se llama la página esta que te busca precios? Que siempre No, se me no, olvida. estos son los de Idealo. Idealo. No, pero hay una página de vapeo, que es un buscador. Ah, de vapeo. Sí, ¿cómo se llama, chicos? Que pues, siempre la decís vosotros. Al loro, tú. ¿Cómo se llama? Además, un día estuvimos buscando aquí. Vape, no sé, es que no sé, que seguro que alguno lo pone porque se lo sabe. Pero como los perfumes de 50. Vape Finder. Y es para tiendas españolas, ¿eh? No es para solo tiendas españolas. Y te busca, tú pones un producto y te lo busca al mejor precio en cualquier tienda española. Es como el rastreador del vapeo, chaval. Vapefinder, madre mía, tú. Al loro. La cosa Pero que de no es verdad. nueva, ¿eh? Lleva bastante tiempo. Ya, pero lo que mola. Vamos, que no sé si se puede hacer. Si le puedes meter la cesta entera, porque claro, muchas veces si vas líquido por líquido y te tienes que hacer Líquido por 50. líquido. Claro, pues entonces es un dolor, porque ya sabes tú lo que No, pasa con pero. eso. Ya, pero joder, te busca, yo qué sé, pues lo que. Hay muchas cosas que están más o menos al mismo precio. Lo bueno es que te busca las ofertas. Dices, a ver, yo qué consumo más esto. Pum, pum, No, pum. Juanjo, pero ahora como hay cupones en todos lados, todos los días y a todas las horas, vivimos en un cupón constante. Ay, lo hablamos ayer y es toda la verdad, las cosas como son. Ya. Necesito otro RTA, el CRI no ayuda, me da a mí. Bueno. Esto parece la 11 con tanto cupón. Qué cabrones. Dicen que esto parece la 11 con tanto cupón. Y con Sí. tanto ciego y con tanto ciego que no quiere ver también. Sí, yo qué sé. Yo al final, es decir, bueno, lo voy a decir, en el caso del que hemos conseguido nosotros, sí mola, porque sí que está bien hecho el concepto. No es porque lo hayamos conseguido nosotros, es porque es así. Y porque los precios sí que están bien, entonces Claro, a ver, aplicación del porque cupón te queda ajustado. es Está una guay. combinación de precio apretado con un cupón. Claro, es la lógica, eso sí. Los que están todos los días fluctuando los precios y metiendo los cupones y engañando a los que le pican, pues eso no me De nada mola, me tío. sirve que Yo. X líquido valga 15. Yo lo tengo a 17 para meter un 12. Mira, ahora Efectivamente, hago con la Jordi. clave Ortiz. Esa es la clave de por qué, o sea, en plan, que es diferente, ¿sabes? Que no porque sea nuestro, ni mucho menos. Es un poco rollo como el Club Carrefour, ¿no? Pues esto es el Club Alcarreño. Sí, bueno, hemos tenido esa suerte. Por cierto, chicos, este aromita, que os he traído aromas de esta marca también, este le tenía macerando y va gratamente muy rico. ¿Cuál? Ah, el. Vale. Sí, pero este El es el de Crispy. fresa. El de nubes flipas. Pues el de fresa está bueno. A mí me gusta más el de nubes, ¿eh? Pero al que le guste la fresa es recomendable y sale bien. Yo lo que pasa es que sí que lo he hecho muy alto de aroma. ¿Sabéis que ¿Vale? la 11 se Pero por disuelve? la pereza. ¿Se disuelve la 11, tú? Salva, ¿eso qué? ¿La lista de la lista de la hipoteca o qué? Madre Oh, mía. de Río Javi, vaya chiste. Por favor, sacarle. O sea, es malo, pero es bueno. Pero sacarle amarilla, ¿vale? Sacarle amarilla entre todos, tío. Yo creo que. Mira, se la Se saca él la solo. sacan solo ya. De locos. De locos. Increíble. No, pero la amarilla, no te saques lo otro que te estoy viendo. Yo he usado el cupón. Me Me alegro, tío. alegro, Me tío, alegro para que eso lo está. estéis usando y que para eso está, joder, para darle caña. Pues he tenido que mirar, alguno más habrá por ahí. No sé si será por Atos. Mira, 5 minutos mirando a la pared, Río Javi.
5 minutos sin escuchar el directo. Te vas a perder todo lo bueno. Los cinco... Baneado durante el sorteo. Por cierto, una cosa, los que estoy dándole a los orgánicos, ¿los usáis todo el santo día o es momentitos? ¿Os hacéis vuestro setup, le dais y luego a lo mejor dos o tres al día? ¿O estáis todo el día con orgánicos a full machete? Yo creo que están a ratitos. El único que está más a fuego así de los nuestros es Serbukowski y Salva ahí. Según todo el día. Madre mía, vais locos, chavales. Vais locos. Yo no sé o cuántos datos tenéis o cuántos setup hacéis o cómo lo hacéis, pero vais locos o tenéis mucho tiempo libre. Claro, yo estoy como Colo. Estoy igual que Colorina. Además, lo he hablado con Tapia antes del directo. Yo me hago un setup por las mañanitas y mientras trabajo, pim, pim, le voy dando. Cuando ya se acaba lo que le he echado y ya sé que está emponzoñado, cojo el BF. Luego, por las noches o a media tarde, me suelo hacer otro. Y ya está. Es como, no sé, como un momento como ahora. Me lee justo antes del directo, o lo puede decir Tapi, estaba limpio. Lo he dejado limpio para darle ahora. Y yo, por ejemplo... Yo, por ejemplo, hay veces que me da por ahí con el cafetito y tal, que como ahora tengo una cafetera, Dani, ya tengo el buen café. Sí, pero a lo mejor tengo yo el mismo café que tú. El mismo café no lo sé, pero la misma cafetera y probabilidad, lo he estado mirando tú. Me ha sí, molado. Que... Hombre, está muy bien las cosas como son. He encontrado una cosa que es, para mí, una joya, tío, súper cómodo. Tiene todo lo sí. bueno que tiene que tener. Tiene pisita, tiras de cápsula como un berraco. O tienes visita o vas por la mañana pillado de hora. Que hay días que te pillas pillado de hora también. Y no te da tiempo a nada. La pones y pum. Eso sí, que las mañanas normales, que te levantas a tu hora, que vas bien de tiempo, tal, te haces tu café. El que aún te así, Dani, tío, aún es, así, Dani, si tienes, si tienes un café molido, tío, que haces así clas, clas, y tarda lo mismo que sí, por la cápsula. No, yo hay mañanas que voy pegado. Pero bueno, queda igual. Que lo bueno es que tienes todas las opciones para cada momento, cada cosa que quieras hacer a un buen precio. Yo, por ejemplo, lo que tengo en cápsula es el descafeinado. Porque como gasto muy poco, pues no me merece la pena. ¿Sabes lo que podemos hacer una tarde, tío? Ahora que una cata de cafés, ¿o qué? Tío, cafés con líquidos, maridaje de cafés con líquidos. Probar tres cafés a ver, diferentes con tres. Yo ahora mismo, cafés, tipos de café tengo. Pero digo que ahora mismo tengo tres y quiero pillar uno más. Pero tengo Kenia Masai, tengo Colombia y tengo café mezcla batallero normal y corriente. Sí. O sea, el típico café 70-30. Lo podemos hacer un día, tío. Y, sí. y hablar así con un par de líquidos que nos cuadren a cada uno para el café y a ver qué tal, no sé, así como algo diferente. Estaría sí. chulo. Pero ya no tanto con orgánicos, porque tal, más un poco para todo el público. O sea, bueno, un poco de todo. El orgánico, el no orgánico, tabaquil... A mí yo digo una cosa, el Barrix con café es Jesucristo. A mí el Quimera con café me flipa. O sea, yo por las mañanas un setup recién limpito con Quimera y café, flipo. Sí, a ver, Juanjo, yo iba a por una tipo bar, ¿vale? Pero es que al final... Te digo una cosa, no hay tanta diferencia porque usan los mismos calentadores monoblock, ¿vale? O sea, usan los mismos calentadores monoblock, los mismos. O sea, te da igual. Te da igual. Lo que pienso es monoblock, que... Monoblock no, perdón. Si de verdad lo diferenciáis, yo es lo que me flipa. Espera. Termoblock, perdón. Cuando son de estas termoblock es de las que calientan en 40 segundos se calienta la cafetera. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Que no calientan poco a poco hasta que coge presión y toda la bamba, sino que en un minuto la tienes a todo trapo. Sin más. Entonces, cualquier cafetera de estas de 80 a 100 pavos, termoblock. Cualquier cafetera de estas de 80 a 100 pavos expreso de calentado rápido, llevan todas las mismas tripas. O sea... Lleva las mismas tripas. Si quieres una cafetera como la que dices tú, te tienes que gastar 500 bolos en una superautomática. Que entonces ya hablamos de otra liga. O 200 y pico bolos en una tipo bar, pero en condiciones. Buenas, Daniel Creen. Muy buenas noches. Pero ya te lo dice un friki de mierda del café.
sea, un friki de mierda a nivel que le gusta mucho. Tampoco soy de estos de que compro café raro, si tengo cafeteras de estas de que si de goteo y tal. Tampoco te flipes. Me gusta el café expreso y fin. Pero me gusta probar varios tipos de café. Claro, ya está. Por ejemplo, el coquitos a mí con el café por la mañana me A mí, por encanta. ejemplo, los cafetitos estos que llevan así rollete ácido, tío, me encanta. Que tiene ese rollito ácido como el Colombia. Yo con los Cuanto que menos me, con los torrefacto, líquidos, mejor. yo con los líquidos que más he disfrutado, hay dos momentos, dos cafés, que no es que sean diferentes, pero sí en diferentes momentos del día. El de después de comer ha sido con rollo Empire State, el de Vapip, el Vap Tropper. Y por las mañanas, tío, con los custard me priva. O sea, me encanta coger el BF limpito, pillarme un custard y tomarme el café No, tranquilo mientras además. miro el móvil, tío, como un Tú empanado. sabes Me que priva. en casa siempre había café. Y antes tenía la Dolce Gusto. O sea, tampoco me caliento. Lo que pasa es que nunca compraba cápsulas de Dolce Gusto. Siempre compraba otras marcas porque tienen mejor café que Nestlé. Las cosas como son. El desayuno de macerado con el café muy rico. Pues Diego, Sí. le tengo ahí en la Sí. despensilla No, macerando. A mí me además, mola. Borona y el Queen Rainout, que son dos líquidos que van más o menos jugando a la misma línea, van muy bien con el café. Se disfruta mucho de un buen café solo. Que puedes estar con gente, me refiero al café, ¿eh? No que te tomes el café tú. Joder, lo de los chistes, ¿eh? Eso se está yendo hoy la flopa, Cuando ¿eh? vengáis a Gijón, os voy a llevar un café donde un amigo mío, representante de café. No, o sea, de hecho, yo me compré a Molinillo porque a mí realmente, joder, vengo de bar. Y os digo una cosa: se nota mucho cuando tienes Molinillo, mueles el café y lo echas recién molidito. Río Se te Javi, aliva. apuntado queda eso, ¿eh? Porque a mí Gijón me mola. De hecho, ahí, fíjate, de lo que más me acuerdo de Gijón, sabría llegar, pero no sabría. Está en una calle justo enfrente de la playa, pues no sé, paralela a la playa, no sé si la primera o la segunda. Hay un anticuario que hace esquina de dos que le llevaban dos personas mayores, brutal. De eso sí que me acuerdo, que yo estaba en Gijón. Y además estuve currando. Cafés, ¿cómo se llamaba? Café Mokai, está brutal, ¿eh? Lo digo por los que os guste el café de bar, el Mokai está increíble. Y el Kili Seri Oro también. Ya el otro no. Y el Candelas, por favor, huir. El Candelas Naranja y el 3JP, huir. Es café All Brand, aviso. Café, super café, supra café Supra Café Colombia. Colombia. A ver, los que no tengáis molinillo en casa, el de día, el Delicious, el Café Colombia está increíble. Vamos a ver este Está muy dato. bueno. Y el Kenia Masai también de la marca Delicious de día, que ahora lo habrán cambiado de nombre seguramente, porque cambian de marca como, o sea, de marca propia como, ¿sabes? Como de calzoncillo. Pero esos en concreto estaban muy buenos. Y si os gusta el café italiano típico, el Lavazza. El Lavazza está brutal. Colo, ¿el Colombia o colombiano? Es que me he metido a la página esta de Supra Café y tienen Salva. Salva, no, Fisban. El café, la historia del café portugués, ¿vale? Usa muy buena materia prima, pero tiene una puñetera manía que a mí me revienta. Y es que el café portugués es 100% refacto. La mayoría del café que se toma en Portugal es 100% refacto. Es súper fuerte, súper amargo y le mata todo al café. Me gusta, por eso más el rollo café Colombia, porque suele ser, suele ser natural, no suele ser torrefacto. Tueste natural, vamos. Todo el café se tuesta. Colombia, dice Colo. Coño, ¿se me ha tostado esto? Se ha tostado el Dani. A ver, vamos a reiniciar la llamada. Está el Discord hoy cojonuda. Está Discord hoy, te tiene una paliza. Chicos, perdonadme un segundito. Sí, no, el Discord está hoy fiesta. A ver, dame un segundo.
Nada, este no es problema mío. Es el maldito Discord que está. Nada. Vale, vamos a hacer una cosita. Lo vamos a arreglar rápido. Vale, lo vamos a arreglar rápido. ¿Ya? ¿Es tu ya, ya. ¿Ha resucitado? Sí, pero es tu gráfico. Creo que se tosta. Que no, porque está emitiendo el vídeo sin problema, Dani. Se ha tostado en general el maldito Discord. A ver. Ahora. Vale. Se ha caído Discord del tirón. A mí, yo la emisión está yendo perfectamente. Ok. Bueno, no pasa nada, un fallo. Somos 57 ahora que nos hemos caído. No nos quieren ver ni la cara tú. Sí. Pero porque ahora no me coge esto. ¿Se nos escucha por lo menos? ¿Nos oyen ya? Sí. No, en vale, todo el momento perfecto. Nos han estado escuchando. Pero no sé por qué ahora no me captura Discord. Vale, perfecto, Colo. Pues un segundo que solucionamos lo de nuestras caras, aunque entre comillas creo que va a ser un beneficio para vosotros dejarnos de vernos un rato. Ya, vale, ya las está. Captura. Perfecto. Pues nada, el beneficio ha durado poco. De hecho, estaba abriendo una llamada en Jitsi, ¿vale? Porque ya me estaba cabreando, digo, mira, fuera. Bueno, hay veces que... Bueno. No, bueno, me estaba cabreando, quiero decir que digo, ya es que lleva desde las que hemos entrado dando twists, sí, disco. Ha dado twists, eso sí que es verdad. Pues eso, que yo creo que es el colombiano, el Colo, pero bueno, sí. Va por un café, bueno, salva, si te enchufas unas estas horas ya vas a ser loco toda la noche. No, yo estoy por enchufar un descafeinadito, tío, con hielo. Que ya sé que alguno va a decir, ¿y si no es café? Bueno, ahí ya hay descafeinados bastante logrados, amiguitos. No es igual, pero bueno, es el buen sustituto. Yo eso no, pero fíjate, ahora que lo habéis dicho, ya antes de que hagamos el sorteo, voy a ir a por un refrigerio de cebada. Que, joder, estoy cogiendo gracias, la mala Patri, costumbre. Sí. Muchas gracias, Patri. Ya se nos ve. De tomarme el refrigerio de cebada en los directos, macho. Ya antes no me lo tomaba. No siempre. Ay, es que ay, me he tomado cinco ya. No, pero sí que es verdad que después de los días los ajetreados, tío, como que te sientas y te llamo a una cervecilla. Un segundo. No, pues a mí ahora cuando vengas me voy a hacer un... Aunque sea un descafeinado, pero me voy a hacer, tío, una tonta. Ahora me apetece. Ahora me apetece, amiguitos. Es que no puede ser. Di que duro, Dani. ¿Eh? ¿Duro de qué? ¿Duro de qué? Y mira el paquete, pone Colombia en Pelagüey, lo ponen como colombiano. Yo para las 12 del mediodía ya suelo llevar... No, a ver, yo sí. Yo todas las mañanas me... Dos cafés mínimo y hay veces que tres. Ese es el Kenia, el... Creo que es el Kenia Masai. Pues yo voy a por un grupo de café, buena opción también. Yo siempre me tomo un cafecito antes. Yo ahora ya me he hecho mayor y tomarme un café con toda su cafeína me cuesta, pero... A vuestra salud, chavales. Pero sí, durante el día, mientras me lo tomen desde las 7 a las 8 de la tarde, sin problemas. Voy a por un cafecito yo. Dale. Jortis Díaz. Llevo una temporada contento, es bueno, pero sí. Bastante jaleo. Vaya, en el café. Pues no lo sé, Buki, no lo sé. No lo sé, tío. No creo que me dé nunca por probarlo. Y menos si es caro, vamos, no jodas. Sonia, está brutal, el Valhalla está brutal. Está brutal el Valhalla. No lo sabía, Buki. No tenía ni papa de eso.
No, no, yo no. Gracias, Colo, me lo apunto, macho. Colo, pero pone producto exclusivo para hostelería. ¿Dónde compras eso? Claro, es que eso no te dejan. No, no, claro, por eso no estaba en la web de venta al público. No, Salva. Y te está volviendo ya demasiado purista de los orgánicos, ¿eh? Ya es demasiado. Jolín, Fishbowl, tío. Pues esos son los que tenía que tener yo. Si quieres me los mandas. Esos los tenía que tener yo. Y tengo cero, porque se me gastó el otro del último. Está muy bueno. Aunque me apetece un huevo probar este macerado, ¿eh? Me está dando. ¿Vosotros creéis que hay que dejarlo macerar o le zumbamos 6 cap vape y listo? No sé. No sé si debería dejarlo macerar o. Sí, lo tengo que dejar macerar. Mi religión me prohíbe hacer 6 cap vape. No lo sé, Horty, no lo sé, está buenísimo ahora mismo, ¿eh? A mí sin Nico ya me ha molado y para que me guste sin Nico, ojito, ¿eh? Ya, no, Cal, igual mi religión me lo prohíbe, pero me apetecería un huevazo, porque estaba bueno de narices. Pero a lo mejor lo que se nota es que le da redondez, no que le dé sabor. Que ojo, eso es muy positivo, ¿eh? A mí lo de que mezclen dos líquidos, uno se encargue de acabar el líquido y dar la redondez y el otro del sabor, si está bien hecho, brutal, ¿eh? Aunque no le saque sabor a uno de ellos. Ahora mismo Hortiz, sí, todo lo de King Crest lo está fabricando Bombo en España. A nivel de España, sí. Toda la gama de King Crest. O sea, de hecho, las sales ya son suyas. Creo que no sé si hay francesas o no, pero las sales sí que sé que son suyas. Como el DRJ Café no era café, lo único que hacía es darle redondez al líquido. Puede ser, Caliwar, sí, como desarrollo. A mí es que lo de que. A mí esas mezclas en la que uno da la redondez y el acabado final y el otro la potencia de sabor me mola bastante. Porque cuando mezclan dos sabores, muchas veces salen bastante pufos. Ese hilo me da picos de 100 y poco grados, me parece poquísimo. Ni idea, ni idea, Salva. No, no uso control de temperatura, no te puedo decir. No te puedo decir. Muchas gracias, Colo. Eso Muchas está, gracias. que si el café ese solamente es de No, 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 que ya ese. está, que ya me Ah, han vale. pasado. O sea, que eso es lo que pone en la web oficial, pero Colo me ha pasado en una página ahora donde lo venden. Pues te iba a decir, digo, si no, seguramente, no te digo en macro, pero en algún mayorista esté y yo tengo carnet para todos, amigo. Sí. No, pero hay que catarle, tío. El día que hagamos la cata, llevo yo este. Yo me encargo de pillar este Vale, pack. este es en grano, ¿no? Sí, parece ser que viene a Perfecto, grano. no, Voy a sin leerlo. problema, sin, no, no, mejor, mejor. Si Sí, café en disfrutamos el grano café, 100%. Café ya en está, grano. perfecto, Tienes tú perfecto. para moler, ¿no? Tiene O sea, molinillo. hombre, me compré la cafetera y el molinillo. Ah, vale. No, No, Jorge. Patri, estaba la cafetera sin agua y el descafeinado sin abrir. Sí, Buki, Y pero luego. todo lo que compres en España de bombo lo hace King Y luego Crest. el café con estos hielos, tío, y así no se agua. Ya está frío. ¿Qué son los de plástico? Las bolas. No, son bolas de hielo. Ah, vale. Pero enfrían a todo trapo, tú. Y no se deshacen. Tardan Tío, horas en deshacerse. sí, esas se usan mucho también para el whisky. Muchísimo, Claro, se muchísimo, usan para Galito. los licores porque no aguan. Lo bueno, tío, lo que pasa que. Mira, para el día ese lo vamos a hacer así. Si lo quieres beber frío, voy a llevar yo cubitos de los del whisky de piedra.
Piedras de whisky, que es una piedra que se mete al congelador y ya está, y no se agua ni nada, porque es piedra, y te lo enfría. Los café y té, pues no sé, yo ya no vivo en Madrid hace más de 3 años, Patrick. Sí, Patri, Pero los los que café y té creo dices. que están desapareciendo. No, pero sí hay, ¿eh? Sí. Creo que el de la calle Gran Vía sigue existiendo. Ese sí me suena. Espérate un segundo. Conde Peñalver es donde está el supermercado. En Conde Peñalver hay uno. En Conde Peñalver hay uno. Porque lo he visto un montón de veces. Juraría que es uno que hace esquina. En Conde Peñalver hay uno, por ejemplo, en Madrid. Te he dicho que sí porque es que hay un supermercado al que voy allí. Y en Goya con Y Velázquez también. justo. Mira, y Ah, en sí, Goya con Velázquez. ese sigue abierto. Ese sí le. Ese, ahí me tomo yo algún café, de hecho. Sí, sé cuál dice. Sé cuál dice. Imagina, porque te sales de los cafés y te pegan unas hostias por los cafés en esa zona bastante interesante. Sí. Y allí te tomas un café decentito a unas horas, a un precio correcto. Espérate que te paso de los buenos, ¿vale? Jorti, ¿cuál dice? ¿Los que dice Dani o los redondos? Los redondos es una cubitera de silicona que me compré hace bastante. Tengo un par de cubiteras de estas. Estas van muy bien, Hortiz. Estos van muy bien, ¿vale? Esos. Y había otros que había. A ver. Estos. Los whiskies se tienen estos. Estas también van bien. Puedes pillar cualquiera de las dos. ¿Esto qué son trozos de piedra? Son piedras, tío. Los metes al congelador y es una piedra congelada y te enfría las cosas. Sí, pero bueno, es un material específico. Lleva no sé qué historia, sí, pero no, nunca me he parado a mirar la composición, ¿eh? Pone Yo. esteanita. Pero vamos, mira, yo te digo, yo lo que hago es con este tipo de moldes. Ahí vinculo una pestaña nueva. Yo lo que tengo es un molde color Jordi. redondo de Para estos. usar en casa, para ti o tú y tu pareja o quien sea, pillas uno de esos y no te gastas un duro en hielos. Yo por lo menos me parece la leche. Yo esto es lo que tengo, algo parecido a este. Ojo, eso está bien para un café que te lo enfría, para un whisky solo. Con copas no te aguantan el frío que te aguanta la copa, pero lo bueno también es que no se aguan. Depende de Para el la pelo. velocidad que te bebas en los pelotis. Hay gente que Para el yo pelo. les he visto bebérselos a una velocidad que no da tiempo ni a que se enfríe la piedra, pero las personas normales no se hacen. Los pelotazos con los bolonchos estos de hielo, te echas tres boloncios y aguantan la de Dios. Sí, eso sí que es verdad, para los pelotis normales. Pero bueno, para los cafés y los whiskies mola un huevo lo de las piedras estas. De hecho, el whisky Claro, pero es que yo tu o lo whisky bebo te solo. echas dos dedos, no te echas más. No, claro, yo whisky me echo 2 dedos. Esto es un Claro, por whisky y eso, listo. que con tres o cuatro piedras te enfría muy rápido y no te Eso agua el es. whisky, pero para Eso un es. cubata que tienes que enfriar. No, 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 eso que no, que no, que no, Tapi. Eso es lo que te digo, que o eres de los que se lo bebe de 2 tragos, entonces sí que te da tiempo, porque en cuanto se enfría te lo has bebido o no tiene sentido. Mira, todavía queda el boloncho entero ahí. Pues ya nos contarás, Salva. A mí eso no me pica tanto, ¿eh? Por no decir que no me pica nada lo del control de temperatura. Eso no creo yo que le. Vamos, nunca digas nunca, pero hoy por hoy no tengo pensado catarlo. Uf, me da pereza. Yo no, yo sí que no tengo. Yo seguro. Igual que os digo, que lo de los orgánicos, vale. ¿Qué tal? Que no sé qué, que pin, que pa. Pero el rollo del control de temperatura ya me da. O sea, quiero decir, no uso electrónicos por no andar regulando la potencia. Y cuando cojo un electrónico lo quiero con voltaje variable porque le pongo 3,6 a piñón. Y a tomar por saco con andar con temperaturas. ¿Yo qué estoy haciendo, tío? Yo. ¿Qué acabo de hacer, tío? Madre mía, iba a hacer un cambio de pila y lo he hecho al revés. Esto va aquí y esto va aquí. Dale, dale, salvas. Y oye, por probar, que no quede. Si te apetece y te No, no, mola. eso está claro. Eso está claro, Salva. Esto is the life. La vida es esto. O Claro. sea, Efectivamente. yo he dicho que a mí no me llama, no que a ti no te tenga que llamar. Al revés, si encuentras un estilo que te triunfa más que los chichos. ¿Qué queda por aquí? Vamos a echar más líquido. O sea, completamente al contrario. Si es que es lo bueno de esto, tío. Hay mil estilos, mil historias,
Mil formas de vapear. ¿Con qué ato vapear, Dani? Supongo que serían orgánicos o lo otro. Pues mira, Herbapper, lo otro, Haku, los dos, en uno el Cruiser y en el otro el Phenom, que al final es el mismo ato, ¿vale? Es el mismo, lo único que cambia la piscina, pero a la calada todo es exactamente el mismo ato. Luego, orgánicos con el SU, uno italiano. A mí me mola mucho, lo que más me mola, es decir, el ato me gusta, sí, me gusta el rendimiento, por supuesto. Lo que más me gusta, la facilidad de limpieza que tiene. Fíjate. Lo que destaco del ato, lo cómodo que es el jodido, es súper cómodo. Para vapear orgánicos a mí me parece comodísimo y la recarga superior que a mí me flipa. Y en la mayoría del resto de estos son recarga inferior. Ah, no, yo el que tengo es superior también, así que... A mí me mola mucho. Y bueno, este la cosa es lo que te digo, tío. Esto se desmonta en un pliqui y se enjuaga en un pliqui. Que yo eso sí que lo estoy agradeciendo, porque como fuera un coñazo ya sé que me iba a dar más pereza. Una cosa es decir que te mola el ritual y otra cosa ya es pasarse, ¿sabes? Sí, una cosa es que te guste el ritual y otra cosa es ser masoca, compañero. F. Chicos, tenéis 5 minutos. Aquel que le falte darle a la estrellita porque se la olvida por mil historias, pues últimos 5 minutos de descuento y me pongo a preparar el sorteillo de ese Don Juan Aldonza con sus dos Nico No, Kids. de 120, ojo, que cunde bastante. Cortesía de Saporet. Desde aquí muchas gracias. Vamos a ir echando un vistacito porque hay una cosita de la página web de Saporet que han puesto nueva que me triunfa más que los chichos. Y ahora vais a ver el porqué. A ver. A lo que va a enseñar Tapi, Igual, igual a vosotros. por lo que más mola es porque es una web y eso da como una asistencia. Que para el que solo compre online y no tenga posibilidad de tienda física cercana y esté comenzando, le viene muy bien, pero muy bien, Efectivamente, ¿no? Es una idea muy efectivamente. buena. A mí me gusta mucho, ¿eh? Entonces, ópera, cupón, aquí está. Vale. De momento va a desaparecer un ratito el chat. Aquí tenemos la web de Saporet. ¿Vale? Como, bueno, bien grandote. Espérate, que se me ha quedado esto excesivamente grande. No sé por qué. Ah, ya sé por qué. Vale, dame un segundito, perdón. Perfecto. Qué grande. Ah, vale. Esperad un segundito, chicos. Que ha habido aquí un pequeño... Oye, por cierto, muchísimas gracias a todos chicos por el apoyo. 51 personajes estamos aquí y se agradece un montón. Lo he dicho y justo ha bajado a 49, pero bueno, que muchísimas gracias, sin coñas. Vale, Muchas gracias a dame todos chicos. un segundito. No, no, Buki, el sorteo lo hace Sampo. O sea, es que no, no, porque hay mucha gente que nos apoya de billetera, es decir, que se suscribe y listo. Efectivamente. Vale, ahora, ahora sí, 52, esto ya se ve como tiene que verse. dice. Ahí Aquí lo. tenéis la web Enseña y lo de las bueno, ofertas, que a lo mejor hay gente que le interesa, porque he visto por ahí alguna cosilla guapa. que aquí el banner de Don Juan Aldonza, que está a tope de power. Aquí tiene los miércoles locos, el pulse que quedan 13 minutos, Sí, pero es que ¿vale? el pulse está a un A precio 11 bolos, irrisorio. tío. A 11 boletes. O sea, precio fastest, chavales. Ahí podéis Sí, darle. sí. A precio Fastest. Bueno, Giraya 7 pavetes, la Samsung 25R a 3 pavos. Que para electrónicos son grandes pilas. O sea, que no hay que desmerecerlas en comparación a la VTC6A. O sea, a la VTC6, perdón. Y bueno, oferta de la semana. Esto ya sabéis El Coilan cómo va. ese va bien, sin coñas. Ese es el ¿El qué mítico, este? ¿eh? Ese es el mítico y legendario. El set. Sí, va guay Va muy ese. bien. Y este tipo de destornilladores es muy cómodo por el tema de que las puntas van dentro del destornillador. Efectivamente. Y son Y para imantadas, viaje va rolaría, guay. ¿no? Se imanta con el destornillador. Bueno, Sí. más o menos. Sí, Más o más o menos. menos. Sí, no todos los materiales son imantables. Pero bueno, es un kit que va muy bien, ¿eh? El alicate bien, normalito. El típico de Coilmaster, aunque sea de Coilan, pero son primos Sí, hermanos. La pero no se pinzita. parten las puntas. Y esto de aquí, ¿vale? Es Jesucristo. Mola más que los chichos, tú. Porque sirve tanto para abrir chubigorilas, Nico Kits y botellines de cerveza en caso de estar fuera de casa. Yo ahí lo dejo, amiguitos.
Dicho esto, ¿no? Ya hemos visto un poquito la web, que ya la conocéis, pero aquí ha aparecido una sección nueva que se llama Sapore Responde. ¿En qué consiste Sapore Responde? De hecho, vamos a poner... Son vídeos muy cortitos, es como una especie de guía visual para gente que esté empezando, que lo que ha dicho Dani, que no tenga a la gente cerca, o sea, la tienda física cerca, que viva en un pueblo, que la tienda la tenga a tomar viento, o que tenéis a alguien que quiera empezar a dejar de vapear y no... Pues no es que no le queráis explicar, pero dices, hostia, es que no sé si tal o cual. Vale. Son pequeños vídeos. No, Sonia, no van por ahí los tiros. Es que esto de verdad nos parece interesante y una buena realización. Lo de los vídeos online. Espera, está muy buenas y bienvenidos a Sapore Responde. Nuevo proyecto de Sapore y muy ambicioso para vosotros. Para la gente que se inicia, iniciados, Nacho, no tenéis ni idea. No pasa nada, para eso estamos nosotros, chicos. Te echo un cable, entérate. Nivel medio, el nivel medio que va de listo, pero no tiene ni papa. O sea que sin problema, no os cortéis con nosotros a muerte. Nivel avanzado, ya sabe por dónde anda la cosa. Hasta nivel pro, gente, bueno, que ya he visto de que va. ¡Ay, mía, estoy así! Lo que queráis, de eso la mano de nuestro amigo concepto. Augusto Aspano, de Sapore Palma. Salva, toca vídeo número. Es que esto sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, nosotros lo hemos dicho, pues nos parece interesante de verdad y creo que aporta bastante a nivel web para alguien que viva en un pueblo perdido o no tenga tienda cerca. Vale, van a ir saliendo capitulitos sobre conceptos básicos, han empezado con conceptos básicos, ¿vale? Que es vapear, nicotina, qué tipos de calada, es una serie de cositas, ¿vale? Que es un pod, que es un mod y bueno, pues ir avanzando hasta mecánicos, reparables... No, ya, no hay ningún vídeo, hay muchos, Sonia. Hay pero muchos. Tiene mucho más alcance que tú te metas directamente en una web y tal, que la gente de determinadas edades que consuma espera, YouTube o que se vaya a poner a buscar en YouTube. Y que son vídeos cortitos, digeribles y fáciles de ver. No es un tío que no conoces de nada con barba, 20 minutos explicándote que es un reparable a niveles muy técnicos. Oye. Esto es una buena iniciación. Luego ya el que se quiera meter en el mundo profundo, YouTube es tu amigo. Efectivamente, Sonia, ahí no te lo voy a negar. Pero son cositas como muy... Son pildoritas, son fácil de digerir y para alguien que esté empezando, pues oye, me parece... A mí personalmente me parece muy interesante. A mí me parece una iniciativa de la leche. O sea, las cosas como son. Hay mucha gente que se mete a la... Pone vapeo en Google, pincha las... tres primeras que salen y también tienen la info, oye. Evidentemente, para gente como nosotros, pues a lo mejor, pues no. Pero para la gente que está iniciando, me parece que está del copón. Porque llega una tienda de vapeo online y dice, hostia, ¿y esto qué es lo que es? Dice, del vídeo iba a salir de 100 miligramos. El Nacho Terraza, un mítico. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí. Aleatorio. Mira lo que ha dicho Salva, lleva toda la razón. Yo estoy de acuerdo, la gente que lo quiere para dejar de fumar, no como frikismo y que le da absolutamente igual YouTube, redes sociales de vapeo, etcétera, lo que quiere son 5 minutos, pum, me entero del percal y son vídeos de entre online. Son vídeos de entre 1 y como mucho 5 minutos. Son vídeos cortitos y fáciles de hacer, o sea, fáciles de ver. Efectivamente, Colorín. Y que van a lo importante, ¿vale? Van a la chicha, van a lo que tal. No se van a meter en cosas ya. El que necesite más información, pues YouTube tiene un montón de información disponible. Y yo animo al que quiera más información. YouTube es la leche para eso. Pero el que está empezando y tal, a lo mejor en YouTube se pierde un poco porque no está organizado. ¿Tienes todo ya para el sorteo? A eso voy. Dame medio segundo. Vale. ¿Te canto los que se han suscrito? Espérate, si se ha suscrito Fish, no te preocupes. Ah, bueno, pues si quieres... Porque que eso, no, sí, pero ahora te digo. Vale. Pero sí que es verdad que estaba funcionando. Estaba funcionando bien, sí. El último buenas, Feeling, muy buenas. Lo único malo es que lo tengo que abrir en Drive. Oh. Pero bueno, es la única pega.
Pues bueno, desde aquí damos las gracias a Sapo por el sorteito y ya os voy refrescando qué es el sorteo para ahora cuando lance Tapi. Es un liquidín como este, con sus dos Nico Kits, igual que este, el mismo bote. Don Juan Aldonza, de King Cres y Bombo. Ahí lo lleváis. Eso sí que ha sonado a teletienda, ¿ves, Sony? Eso sí que ha sonado a teletienda. No, eso ha sido total, teletienda total. Joder, hoy va todo cojonudo, ¿eh? Ah, claro, pues está subiendo todavía. No, pues se puede estar subiendo. Me podría dar a palos y quedarme solo. Estoy mirando a ver. Descansa, Hortiz. Vale, ahora. Vale, descansa. Ha sido Scaules y Sonia. Scaules está aquí y ¿dónde está? Y Sonia, vale. Ya está, quería comprobarlo. Darme medio segundo. Chequea antes de darle al random. Dame un segundito. ¿Qué quieres que cheque? Que se vea. Que sí, se sí, vea. Sí, no, está, el chat se queda fuera. Por eso. Ya está todo pensado. Vale, hecho. Vale. Uy. Aquí tenemos la web. Pues ya sabéis, al tercero vamos a comprobar. Bueno, vamos a ir pasando despacito. A ver. Sí, Salari, Pajestroni, Jerva, Permisiku, Mr. Zog. Está aquí toda la tropa. Sí, Gonzi Gonzalo, creo que sí que estabas por ahí. A ver, Gonzi Gonzalo. Ya tengo una habilidad para buscar gente. Aquí está. Sí, sí estás. Bueno, vale, pues, al chicos, mejor de la tercera. Efectivamente, primera. Segunda. Uy, Jaco, rozando el palo. Alejo 17, por favor, ponte un correo con nosotros, ¿vale? Un correo, nuestro correo de confianza, vapeadores@gmail.com. Te ha tocado un maravilloso Don Juan Aldonza, de 100 mililitros, con sus dos Nico Kit, cortesía de Saporet. Y que vas a probar por la patilla. Y que vas a probar, y que vas a probar por la cero, claro. Ahí lo tienes. Ahí, vamos a cerrar cosas. Vapeadoresalcarre@gmail.com. Soy Alejo, bueno. Bravo. Mírale qué pájaro. Tiene más salidas que el metro, el pájaro. Sí, sí, total. Es mi segundo apellido. Y tu tercera cuenta, ¿no? Y tu tercera cuenta. Mi segundo apellido y mi tercera cuenta. No sabía yo que el sorteo ni aparecía por eso. Oye, cambio la página. Siempre decís que en la otra siempre sale lo mismo. He cambiado, ahora salen nombres nuevos. Es que os quejáis por todo. La semana que viene va a ser la divertida. Es verdad, al loro. Voy a cantar cómo va la historia, la tabla de clasificación, porque dijimos que, bueno, dijimos no, lo dijisteis vosotros, que se hacía un random entre los 10 primeros. El sorteo de la semana que viene es un core con el Ugrade brutal, en blanco y negro, es decir, lo que es el cuerpo blanco y las partes terracotadas en negro. Y con el Ugrade, que ojito, cuidado, ¿eh? Y bueno, pues ahora mismo, si se hiciera ahora mismo el sorteo, voy a decir los 10 primeros. Sonia, Caliwar, Juanjo, Río Javi,
Fishban, Colorín, Calan, Riera, Salva y Farer. Pero ojito, que Mishiku, Jubi y Juli estáis los tres que podéis dar el salto en cualquier momento. O sea, no es tan difícil. De hecho, Mishiku está a poquitos. A 400 Sánchez, sí, que es Mishiku, un Mishiku lleva a poquitos un tiempo, ¿eh? Lleva ahí rozando a Carlos, a Fare. Sí, sí, sí. Está ahí la cosa. Está abriendo nuca rápidamente. Bueno, pero escúchame, de aquí a final de año todo puede pasar. Sí, va a haber más de estos, ¿eh? O sea, no sabemos cuántos, pero va a haber más. Y luego a final de año va a haber uno tocho para el que quede primero en global del año. Efectivamente. A final de año vendrá uno gordo que será el ganador de absoluto del año. Buenas noches, Manu. Buenas, Manu. Muy buenas noches. Bueno, desde aquí daros las gracias que seguís estando 48 personitas. Esto es una locura el apoyo que estáis dando, tanto moral como a través de la sub, con los bits, con todo, con aguantarnos, que eso ya es un logro, que nos aguantéis, porque es que es para darnos. La cámara estaba desde hace tiempo. Cámara, a ver. La cámara estaba, lo que he añadido es el foco. Lo que he añadido es el foco. Que el foco, o sea, no vale con comprarse una cámara buena, no. Es que tienes que tener una cámara buena, buena iluminación, buen micro, buen ordenador para que te diera los directos. Esto es un desfalco en toda regla, ¿vale? Pero sí, por fin está el santo foco ahí detrás. Pero Dani, ¿podéis reconocerlo ya? ¿El qué? ¿Que se ve mejor? Es verdad. ¿Que tenía razón? Pero sí, en ningún momento te he dicho que no la tenías. O sea, eso no lo he dicho en ningún momento. Pero sí, se ve guay. El foquete va otra muy, liga, muy es bien. Es otra liga, Dani, es otra liga. El foquete va muy bien, la verdad que estoy contento porque he visto bien el directo de ayer y tal, para ver cómo se veía, y va guay. No, tampoco. Es que no hay forma de arreglar esto. Claro, Colo, que luego me dices que soy más agarrado, que luego me coge y me suelta aquí. Qué agarrado eres, de la cofrada del puño cerrado. No, sí, ya está así, un poquito. Así yo también tengo un merchi. El juego que da el Mercedes, tú. De locos. De locos el juego que da el Mercedes. El mío no da calor. No da calor, tío. Esto, mira, esto está frío, si son LED ya. Es como, son el LED. Mío es como el de Tapi, en plan del... Que es igual que son LED que no calientan. En verano nos calentaremos con algo de esto, me imagino. El pequeño se calienta mucho más que el grande. Es acojonante. Ya sería lo último, Sonia. Me descojonaría. Sería la leche ya. Que saliera un día en directo maquillado. Ya era lo que faltaba ya. No se iba a notar, me refiero, no iba a ser. O sea, no es el maquillaje para cámara, no, es ir como una puerta, compañero. No, si yo no sé cómo va el percal ese, tampoco, no te creas que estoy muy familiarizado con el tema de maquillajes. Dani, esconde los tacones. Sí. Se ven ahí, asoma. No es de madera. No es de madera. El que me puedo haber visto será esto o este, que son los dos que estoy ahora. Ah, el Unimech. No es madera. Es el Full Engraved, el Fact the Rats a secas. Fact the Rats es como lo llama Cypher al suyo. Este es el Rats a secas. Está guay ahora combinadito. No me hagáis esto porque... Mira lo que he puesto. Ya lo he visto, lo de Salva. Al carro ya las más cañeras. Sí, hombre. Pero escucha, una foto tirando el capó del Mercedes con la bata, las pantuflas, el vaso whisky y... Muchas gracias, Daniel, por ese pedazo de follow. Bienvenido, buenas noches, Vapestor, muy buenas noches. El pingüino se ha al palo, Sí. El pingüino es de Only High End. No, de Only no, pero de los top sí.
¿El qué? El pingüino es Ua. Ah. Claro, igual, efectivamente. Pulpa, madre mía, se os va la olla, chavales. Se os va la olla. O sea, no, no nos vamos a venir un día disfrazados así, olvidaros del tema. Ah, Uno es el lead de felpa, todo elegante. Todo tiene una linde. Y la nuestra la hemos saltado 20 veces ya. Ya la hemos saltado. O sea, la linde está hace 200 metros. Ahí lo dejo. Sí, sí, pero es que ahora hay un muro, tú. Ahora quieren el muro, ¿sabes? Y somos cabezones, pero no cabezazos. Sí, es mío, es mío. Los que te he mandado fotos son los míos. Efectivamente, Fishman, pero no lo escondo, ¿eh? Yo sé que con Sva y el Cigar no soy objetivo. Ojo, pero hay una delgada línea entre Palmero y Groupie, ¿eh? No, ¿me entiendes por dónde voy? Sí, pero la diferencia está en que yo cuando algo no me mola o hay alguna cagada de cualquiera de estos, la digo igual. Ahí está la delgada línea entre Groupie y Palmero. A eso me refiero. Es diferente concepto. Es diferente al final el concepto de mods que hacen. Sí, Sonia, como lo quieras llamar. Sí, la verdad que no soy objetivo en ese aspecto. Me mola mucho. Estuvo a punto de comprarse un MOSFET de 16 milímetros 18350 y eso que no hay Atos. A punto no, porque me respondió el tío y me dijo que el envío sí que está incluido, así que nunca se sabe qué puede ocurrir. ¿Cómo era el Grus, no? Hay un adaptador para entrar a la área inferior, hay que buscar para que entre, para que respire el Ato por abajo. No, sería para el Devour. No me voy a meter en esto. Tengo el enlace del Devour, ¿lo quieres todavía? De momento, el tío lo va y me responde. Si me llega a responder antes, si me pillan caliente. Pero me dijo, disculpa, tarda en responder. Digo, uff, ahora ya no sé. Devour Styled está en lo encontré, yo no lo encontré, me lo encontraron y me lo mandaron. Tengo el enlace por ahí todavía. Si busco en el historial, no pasa nada, ¿eh? Tranquilo. Que todavía, oye, dicen que el Devour para orgánicos va bien el 16. Ya sé de qué va la vaina. Salva, yo sé de qué va la peli esa. Pero esto será como la película Flash, ¿no? No, eso es una movida que como sé de qué va, pero no soy experto en ella, no quiero hablar de eso. Hasta que no me informe bien. ¿De qué va la movida así a grandes rasgos? A grandes rasgos están intentando conseguir un sustitutivo del golpe del Aniko. Pero muy a grandes rasgos, ¿eh? Es decir, quería hablar porque rollo como la idea de la molécula Flash, solo que Nico Kids para los líquidos en dosis ya hechas. La molécula Flash es una molécula que emula el golpe del Aniko. Sí, claro, quieren conseguir eso, pero es que esto es algo tan peculiar que... No estoy diciendo que sea la misma molécula ni que sea el mismo producto, estoy hablando rollo como la molécula Flash que ya existe. Se supone más perfeccionada, más tecnificada o llámalo como te dé la gana. Se supone que el concepto es sustituir el golpe del Aniko, pero es que yo digo se supone porque es que... No estoy informado ni a un 1%, entonces tampoco voy a decir nada porque lo que diga está mal dicho. Porque en esto sí que es que no tengo info de nada, de un par de leídas por ahí y ya está. O sea, no es info que pueda decirla, porque no quiero hablar de algo que no tengo ni puta idea, literalmente. Bueno, solamente estoy diciendo que debe de ir por el rollo, no te digo que sea ni la misma, ni el mismo material, ni el mismo tal... Que no es por no decirlo ni por hacer hype ni tontería, no, es real, no tengo ni papa, he leído un par de movidas, pero de gente particular, entonces, pues no puedo hablar. ¿Y qué te han dicho, que va bien o que no? No, he leído por ahí lo de que un nuevo sustitutivo de tal, yo que sé, otros dicen que, es que no sé, o sea, lo he leído en Facebook, entonces como no es de nadie, ni que conozca, ni que haya visto más posts suyos,
ni historias, pues no puedo, es que opinar. Si queréis nos informamos y opinamos, pero interesante me parece lo que yo he leído. Luego ya lo que sea es otro asunto diferente. Hostia, a 3.50 al bote. Yo creo que si... A ver, que si esto se viene y se viene con el... con la historia que se tiene que venir, esto, el público es aquellos países en los que sí, a ver, que te ahorras 6,5 pavos por cada bote de 100, porque eso es un bote de, se supone que es un bote. Efectivamente, se supone que es un bote para 100 mililitros, entonces te ahorras 6,5 pavos. Si lo pone, o sea, esto es una web italiana, ¿no? Por lo que veo. Para un total de 100 mililitros, pues entonces lo que te sale un Nico Kit normal, más o menos, sería a 2 y pico, 2 largos. Si lo haces para un bote de 60, ¿vale? Vale, esto está en Italia, ¿vale? Esto está en Italia. Entonces en Italia el equivalente son 10 palomos, básicamente. Claro, es que eso es. Entonces te ahorras eso, 6,5 pavos por cada líquido de 100. Tapi, dicen que ibas a hablar algo sobre la Nico. ¿Eh? ¿Y de eso que ibas a hablar sobre la Nico, entre comillas? Sobre la Nico no. No sé si lo de Nico entre comillas quiere decir CBD o cualquier movida de estas. No lo sé, no, a qué se refiere. Un placer, Scowles, un abrazo enorme y descanse usted. Descansa, Scowles. Sobre la Nico no. Yo creo que sobre la sucralosa, y es el miércoles que viene y todavía está por confirmar. Fisman, según eso pone que un bote por cada 100 mililitros. Pues escucha, si se lo ha escuchado a Roberto, él seguramente, porque yo sé que marca es esa, tenga bastante buena info, y si dices que lo está probando, pues lo que te diga él, atente, hazle caso. Porque claro, Río Javi, eso es la molécula flash, pero yo no lo he probado, no sé nada de eso, nada más que hay gente que lo usa. Pero yo todavía no lo he probado, ni un día a lo mejor me da el venazo y hago un pedido para ver cómo va. A ver, si la historia de todo esto es que yo por ejemplo, hablo por mí, ¿vale? Es que esto es muy, muy personal. La historia de todo esto es, ¿tú crees como vapeador, como consumidor de nicotina, que ya llevas lo suficientemente con la Nico como para que si ahora te meten en vapeo el golpe solo puedas dejar de consumir Nico? Pues yo no lo sé, a lo mejor si el golpe es suficiente puede ser que sí. Yo me lo planteo probar, por supuesto, por ese tema, ¿vale? Dani, pillamos un botecito de flash a ver si funciona la flash. Y así nos vamos haciendo una idea. Vale 3.50 el bote y da para un litro. A ver, para empezar, ese no es el mío, Colo. Es parecido, pero no es el mío, ¿vale? Eso para empezar, y para continuar eres un mamón de kilo. Que te han hecho un montaje, ¿no? Sobre el Mercedes. Sí, pero con un Mercedes estampado. Qué mamones, qué mamonazos. Seguro que cierto lo acaba trayendo, sí. Y si entra algún tipo de ley, pues también lo traerán muchas tiendas. Seguramente. Ya lo sé, qué pájaro. Ahora busca Mercedes Estrella y el primero que ha sido de la misma franja de años que el mío me la ha clavado ahí el GPT. Qué pájaro. Buki, pues habría que verlo porque... Ese es un CLK. Además, en España vapeamos a nicotina súper baja. No sé. No lo sé, Buki. Sería cuestión de probar. Habría que verlo, Buki. No lo sé, es que yo no 30 sé. Mililitros, a lo mejor el que se vapea 30 mililitros diarios, pues va a ser que no. Yo no sé hasta qué punto puede. Soy adicto al Nico o ya soy adicto al golpe. Yo hablo por mí, ¿eh? Por eso he dicho desde el minuto cero, esto es muy personal. Yo estoy más en el lado de Buki. Yo creo que soy adicto al Nico, básicamente. Sí, pero yo ya no sé si ahora mismo podría acabar con el Nico con eso, ¿eh? No lo sé, ojo, ¿eh? A mí si me da un golpe es que a lo mejor, no lo sé, a lo mejor, o también me estoy autoconvenciendo yo, no lo sé, eso es probar. A mí me huele al libro de autoayuda. No sé, tío, eso yo creo que es muy personal y hasta que no lo pruebes habrá gente de la que le valga. ¿Sabes cuál sería la buena prueba? Coger 2 botes de un líquido que te flipe.
hacer la mezcla en cada uno, uno con Nico y el otro con tal. Agitarlo. Guardarlos, ¿vale? Revolverlos en una caja con botes y tal que tengas por ahí tirado y cogerlo al azar y a ver qué pasa. Esa sería muy buena. Con esa una sería la prueba buena. Sí. O me los das a mí, yo te los mezclo y te doy el que me salga del papo. Y cuando te acabes un bote te vapeas el otro. Efectivamente, lo que ha dicho Vapestor tiene toda la razón. Hay mucha gente, es que por eso digo, yo no lo puedo hablar porque no lo he probado a vapear con golpe y sin Nico, porque no lo he encontrado, esa forma de vapeo. Pero si la encontrara, me gustaría hacerme la prueba a mí mismo, oye. Gracias por el follow, Silvise, sí. Muchas gracias, bienvenido a la carrera. Es como vapear ni por esto una chaveta de la mano porque tiene frío. No sé, es que luego ya no sé hasta qué punto lo de la Nico. A ver, yo es que llevo mucho tiempo, muchos años ya sin fumar, entonces no sé hasta qué punto es psicológico o hasta qué punto es adicción. Yo en mí, hablo por mí personalmente, no por nadie. Ojo, que cada uno es un mundo. Yo ahora mismo sí que es verdad que lo desconozco. Desconozco a qué, o sea, en plan, a qué de verdad tengo la adicción. Hombre, a la Nico por supuesto seré adicto por todo lo que he fumado, pero desconozco si con el golpe podría... Podría dejarlo de una forma satisfactoria, la Nico. No lo sé, no lo he probado. Es lo que os digo. Esto hasta que no se pruebe y luego va a ser muy personal. Habrá gente que lo consiga, seguro. Dejar de vapear, claro. Estoy seguro. De hecho, hay mucha gente que ya lo consigue sin nada, pues con esa ayuda habrá mucha más, entiendo yo. Buki, no estoy de acuerdo, tío. O sea, no, es que realmente no lo sabemos hasta que no lo probemos. Y en cada uno será diferente. Los que llevan muchos años sin fumar. Todavía no me lo han confirmado, pero el jueves que viene, el miércoles que viene, es bastante probable que tengamos aquí una persona que controla del tema. Sí, aparte de lo que os hemos dicho en directo de la sucralosa, era porque está investigado y contrastado, no es porque nos hayamos aburrido y nos hayamos aventurado. Es decir, que subirla a altas temperaturas da por saco, sí. Sí, pero a ver, una persona no lo va a poder explicar más. Sonia, yo aparte del precio, no sería por nada más que por no estar adicto. Es decir, a mí sí me molaría no tener... No hablo de dejar de vapear, hablo de no tener mono. Si yo con eso consiguiera no tener mono, aunque ya el vapeo es un hábito que tengo en mi vida, pero bueno, a veces sí que tengo mono, ¿eh? Y eso es lo que no me gusta. Entonces, si con eso consigo... No sé. Es una rayada, Sonia, pero sí, llevas razón en ese aspecto. La Nico yo... Me da igual dejarla que no, pero si la suben a 8 pavos sí que me gustaría poder dejarla. O por lo menos reducirla. Reducirla mucho, claro. Reducirla a tal punto y que me salga rentable consumirla. Va a depender, Sonia, si... Claro, es que... No, Sonia, es que es muy... Sí, llevas razón, pero que es que es lo que digo. Es que este tema es complicado y muy personal. Pues yo no lo sé. Yo no sé si sería adicto a eso o no. Yo qué sé, son rayadas mías también. Ya, Buki, pues muchas veces creo que sí, porque he vapeado líquidos con Nico sin golpe y no me han hecho ninguna gracia. Entonces creo que sí que puedo tener también mono al golpe, ¿eh? O dependencia del golpe en el vapeo. Bueno, eso no es que lo crea, eso es que lo sé. O sea, yo tengo dependencia al golpe en el vapeo, porque he vapeado líquidos con Nico que no tienen golpe y me faltaba todo el rato algo y no me saciaba. Es que seguramente sea un conjunto. Es un conjunto. Pero yo una resi sin golpe, por ejemplo, un ato sin golpe, lo que han dicho antes del Pandora, por ejemplo, a mí no me saciaba, no me pedía el cuerpo más chicha, no sé cómo decirlo. Yo soy de la facción del colo, yo sigo siendo... Yo soy adicto. Sí, Sonia, por supuesto, si esto es para eso, pero en plan, que es que haya cosas que yo no puedo responder... No, eso, hasta que no lo probemos... Eso es que... Cuando llegue el momento... Buki, pues yo te digo que yo vapear sin golpe no me sacia.
No es que, o sea, no es que, ver, que lo mismo no es psicológico, que no lo sé, pero yo te aseguro que no es solo el mundo de Yupi, que a mí no me sale. No es que enganche físicamente, engancha psicológicamente. Tú tienes un hábito en el cual tú aspiras, eso te pega un hostiazo, y ese hostiazo estás acostumbrado y te mola. Y cuando no lo tienes, te falta. Y es como, A ver, yo no voy a decir que sea adicto al golpe, porque no, a ver, a lo mejor no son las mejores palabras, pero que yo, pero si no tiene golpe, no va a pegar gusto, me falta algo. Pues será igual, y seguramente. No. Seguramente sea psicológico, Buki, pero está ahí, oye. Yo por lo menos sin golpe no me mola. Igual que el petardo, pero yo el petardo de la resi no lo veo igual. No lo veo igual, porque yo te doy una resistencia que no petarde, aunque te pegan un golpazo del copón y vale, no estás cómodo, pero el golpe te lo lleva. No sé, a mí personalmente no me afecta mucho, a mí me da igual. Mientras hagan así su, aunque sea un ruidillo tenue. A ver, está así petardeado. Bueno, está ya en pérdida petardeo, ya solo bufa. Y estás igual. A mí con esto ya no sobra. Tapi, ¿te quedas? No. Yo ya estoy matado, tío. Ya estoy matado. Por eso. No por nada, yo estoy encantado, chicos, pero mañana es día de escuela. No, mañana le toca hacer cosas también, tío. Hoy no me encontraba bien y no he hecho ni el huevo. Y bastante. Así que hoy tengo que hacer, mañana tengo que hacer cosas. Así que, chicos, ha sido un placer. Como siempre. Encantados. Ya se irá viendo cuando emitimos, como ha dicho Tapi. Y por mi parte, sois enormes. Gracias por el apoyo que dais, de todas las formas que nos dais y de la más importante, que es aguantándonos. Así que nada, equipo. Por mi parte, un abrazo. Sed buenos, andar por la sombra. Adiós.